And the night. Bueno, estamos lunes 23 de enero del año 2023. Estamos en nuestro programa Antena Quito y vamos a escuchar al candidato a la alcaldía de Quito que representa al Partido Social Cristiano y a las cámaras de comercio, Patricio Alarcón.
El speech del candidato es acabar con el modelo, pero no dice cuál es el modelo que hay que acabar. La burocracia estatal. Bueno, todo el municipio de Quito tiene que pasar a manos privadas porque son mejores administradores. Las empresas privadas pasan a administrar los bienes públicos en el Ecuador. La frase más repetida, alianzas estratégicas, entre comillas. El municipio de Quito tiene 11.000 empleados. Voy a despedir a 4.000 empleados municipales, afirma Patricio Alarcón, candidato a la alcaldía de Quito. Mic, ok. Bueno, estamos escuchando en directo. Antena Quito en streaming, día lunes 28 de enero, 23 de enero del 2022, el año del conejo va a ser este. 9:31 están hablando de temas ideológicos. El municipio de Quito no puede administrar. Vamos a concesionar la administración de todas las empresas del municipio de Quito a empresas privadas. Voy a despedir gente de Maceo. Hay que bajarle los sueldos a todos los minadores y a todas las empresas tercerizadoras del municipio de Quito para optimizar la tasa de recolección de basura. Well, now the man is talking in English. Voy a bajar la tasa de recolección de la basura
en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, dice el candidato Alarcón. Este fue el candidato que habla de Churchill, de Margaret Thatcher en los debates. Bueno, ahora dice que va a vender el parque automotriz del municipio de Quito a los conductores honestos que quedan. Bueno, no conformes con haber destrozado el Ecuador y al Estado ecuatoriano, ahora van por el municipio de Quito. Los reformistas, el programa. Habla del Wi-Fi, de que va a obligar a todas las personas que tienen... Bueno, esa me parece una buena medida. El Internet es un derecho humano en la actualidad. Deberían de hacer una campaña en la ciudad de Quito y en la ciudad de Pichincha de que todas las conexiones y todas las personas que tengan redes inalámbricas las abran. Así se masificará el uso del Internet. Internet, tecnología. Tengo evidencias de que personas han lucrado con una forma deshonesta en el municipio de Quito, dice el entrevistador. Me quedan el modelo corrupto, ineficiente, inoperante y que va a fortalecer a un gobierno populista. Y si cambiamos el modelo, vamos a defender a Quito. Modelo caduco. No queremos ser como Venezuela. El servidor público tiene que trabajar gratis, dice una persona que prioriza el dinero. Bueno, vamos con un segundo programa el día de hoy. Seguidito. Ahora, ser honesto es no tener juicios de alimentos. Empieza la fanesca.